referente en Europa y en Latinoamérica. Participamos y os acompañamos en vuestro empeño por mejorar la vida autónoma e independiente en pilotajes de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad intelectual que tienen grandes necesidades de apoyo. También en la definición y el reconocimiento de la figura del asistente personal para personas con discapacidad intelectual. Y, cómo no, en los proyectos de autogestión y autodeterminación que contribuyen a dar voz a las personas con discapacidad intelectual. Porque, como decíamos antes, tenemos que tener mucha coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ello es importante, y sois ejemplo en incluir de verdad la participación también de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, yo os deseo una buena jornada en el día de hoy y os agradezco muchísimo que hayáis contado con, me hayáis invitado a poder estar hoy aquí compartiendo con vosotros este momento tan importante. Muchas gracias.